Christopher Alberto Centeno Marrero, también conocido como Chupacompras y Chupi, de 29 años, fue ultimado a tiros a las 2:44 de la madrugada en el residencial Enrique Zorrilla, frente al edificio 22 en Manatí. Centeno Marrero, quien tenía una orden de arresto federal, fue tiroteado desde la acera hasta fallecer dentro del complejo de vivienda pública. Centeno Marrero era parte de una organización llamada Hasta los Marcian, dirigida por Fabián López Pino y objeto de operativos de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional. Él estaba entre los cuatro fugitivos restantes, de 42 personas acusadas formalmente por incidentes de tráfico de sustancias controladas e incidentes de quitar una vida en la zona norte de Puerto Rico. Los otros prófugos son Yochoa Siragusa Romero, alias Tres Dobles, Christopher Maldonado López, alias Gordo Flow, y Cristian Maldonado López, alias Ninja. Además, se investiga si un auto quemado en el barrio Montebello está relacionado con este incidente. Un vehículo perteneciente a una compañía de construcción se incendió esta tarde, causando complicaciones en el tráfico debajo del expreso Rafael Martínez Nadal en Guaynabo. La rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que el fuego consumiera por completo el vehículo. El incidente involucró a Héctor Martínez, empleado de la empresa CAT. Martínez relató que se encontraba detenido en la luz roja de la avenida González Guisti, dirigiéndose hacia el centro comercial San Patricio Plaza en su guagua pickup de trabajo, cuando el vehículo experimentó una fuerte sacudida. Los detalles específicos del origen del incendio aún no han sido esclarecidos. Este evento no solo afectó a Martínez, sino que también causó importantes retrasos en el tráfico de la zona mientras las autoridades trabajaban para asegurar la escena y sofocar las llamas. Irán Echevarría Ríos, conocido como Chucky y considerado uno de los individuos más buscados en el oeste de Puerto Rico, fue arrestado esta madrugada por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Mayagüez. Echevarría Ríos, de 51 años, fue capturado mientras se disponía a entrar a un hospital. Estaba prófugo desde el 5 de diciembre del año anterior, acusado de secuestrar a su expareja, los hijos de ella y otros familiares a punta de pistola. Además, se le acusa de haber golpeado a la mujer delante de sus hijos. La Fiscalía de Mayagüez le radicó 20 cargos, incluyendo infracciones a la Ley 54 y Ley de Armas, entre otros. La jueza Margarita Gaudier del Tribunal de Mayagüez había emitido una orden de arresto contra él con una fianza de $1,000,000. Echevarría Ríos, vecino del barrio Caracol en Añasco, tiene un extenso historial incluyendo hurto de vehículos, infracciones a la Ley de Armas, posesión de sustancias controladas y quitar una vida. Además, es un convicto federal por incidentes relacionados con el tráfico de sustancias controladas y armas. Víctor Bruno Lebrón, conocido como El Lindy, de 42 años y residente de Humacao, fue arrestado tras ser acusado de amenazar a su expareja. El incidente ocurrió en una residencia en Yabucoa. Bruno Lebrón enfrenta cargos por infracciones a la Ley 54, específicamente por amenazar con incendiar el automóvil y la casa de su expareja. Una orden de arresto había sido emitida en su contra por estos hechos. Agentes de la policía presentaron a Bruno Lebrón ante el juez Carlos Capó. El juez ordenó su ingreso en el complejo correccional de Bayamón, después de que Bruno Lebrón no pudiera prestar la fianza, cuyo monto no ha sido divulgado por las autoridades. Se radicaron cargos contra Cadmiel Figueroa Morales, de 21 años y conocido como Gordo, residente de Coamo. Estos cargos incluyen quitar una vida en primer grado e infracciones a varios artículos de la Ley de Armas. La jueza Ginny Vélez Carrera del Tribunal de Ponce encontró causa para arresto y estableció una fianza de $220,000. Figueroa Morales no pudo pagar la fianza y por lo tanto fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La investigación reveló que el incidente ocurrió frente al negocio La Familia, en la calle Comercio en Juana Díaz. Durante una pelea por motivos no especificados, Figueroa Morales presuntamente disparó y le quitó la vida a David Irán Morales Ortiz, de 29 años. Además, Joel Rodríguez Villanueva, de 41 años, resultó lesionado de bala en la mano izquierda mientras estaba en el lugar. La vista preliminar para este caso ha sido programada para el 24 de enero.
El Tribunal de Primera Instancia de Arecibo ha declarado a Carlos Israel Zane Bravo no procesable por un incidente por el que fue acusado en octubre pasado. Se le acusa por el secuestro y quitarle la vida a golpes a Yeslian Méndez Nieves en un incidente ocurrido en el barrio Esperanza en Arecibo. Según los informes, Zein Bravo, quien presuntamente admitió haber golpeado y secuestrado a la mujer durante una discusión, condujo a los agentes hasta el cuerpo de la mujer encontrado en una bolsa plástica. Inicialmente ingresado en prisión al no poder prestar una fianza de $300,000 impuesta por la jueza Ángela Díaz Escalera. Sin embargo, el juicio contra Zein Bravo no ha comenzado debido a la activación de la regla 240, que establece un proceso de evaluación para determinar si el acusado tiene la capacidad mental para comprender el proceso judicial en su contra. Debido a esta situación, Zein Bravo será sometido a una nueva evaluación y el tribunal ha programado una vista para el próximo 10 de abril. Una niña de 3 años falleció hoy miércoles en Gurabo tras un aparente ahogamiento. El incidente ocurrió en una residencia de la urbanización Santa Bárbara. La policía está investigando el caso y, según las primeras informaciones, se cree que la niña pudo haber caído en una piscina en la casa de unos familiares. La niña fue transportada en ambulancia al CDT en Gurabo. A su llegada, a pesar de recibir atención médica inmediata, su fallecimiento fue confirmado. Los hechos fueron inicialmente reportados a la policía a través de una llamada. Según informes preliminares, los abuelos de la niña la encontraron flotando en la piscina de su residencia. La jueza Sonia Nieves Cordero del Tribunal de Caguas ha encontrado causa para arresto contra Gabriela Santiago Colón, una joven de 24 años, por su implicación en el accidente que causó el fallecimiento del joven jinete Juan Rivera Cruz y su caballo. Santiago Colón enfrenta un cargo por conducción temeraria de un vehículo de motor con claro menosprecio a la seguridad, resultando en el fallecimiento de una persona. Además, el fiscal le radicó un cargo adicional por infringir la Ley de Bienestar y Protección de Animales debido al fallecimiento del caballo. Rivera Cruz montaba su caballo junto a otros dos compañeros por la carretera PR-743 en Cayey. Durante este tiempo, Santiago Colón supuestamente invadió el área del paseo y los impactó, causando el fallecimiento tanto del jinete como del caballo. A Santiago Colón se le impuso una fianza de $2,000, la cual ya ha sido prestada. La vista preliminar para este caso ha sido programada para el próximo 29 de enero. Las autoridades han encarcelado a Minerva Rolón Rodríguez, una mujer de 59 años, por su implicación en un incidente con cuchillo contra su pareja en el pueblo de Ciales. Este incidente ocurrió tras una discusión entre Rolón Rodríguez y la persona durante la cual presuntamente profirió insultos. En respuesta, Rolón Rodríguez tomó un cuchillo y lesionó a la persona en varias partes del cuerpo. La fiscal, tras ser consultada, instruyó radicar cargos contra Rolón Rodríguez por Ley 54 e infracciones a la Ley de Armas. El juez Rafael Lugo Morales del Tribunal de Arecibo halló causa para los cargos radicados y estableció una fianza global de $50,000. Sin embargo, Rolón Rodríguez no pudo pagar la fianza y fue ingresada en la cárcel de Bayamón hasta la fecha de su vista preliminar. El juez Fernando Chalas González del Tribunal de Caguas ha emitido una sentencia suspendida de 7 años y medio contra Juan Yadier Morales Reyes por un incidente de atropello y fuga ocurrido en octubre del 2022. El accidente, que tuvo lugar en la carretera PR-9331 en San Lorenzo, resultó en el fallecimiento de un adulto mayor. El fallecido, identificado como Miguel Rodríguez Díaz, de 74 años, fue atropellado por Morales Reyes, quien conducía un Toyota Corolla de color azul claro. Rodríguez Díaz había estacionado su vehículo frente a la fábrica de pinturas Lanco y estaba cruzando la calle hacia un comercio aledaño cuando ocurrió el accidente. Morales Reyes abandonó la escena del incidente. Días más tarde, las autoridades intervinieron con Morales Reyes, quien inicialmente alegó que su vehículo había sido robado, pero luego admitió haber proporcionado información falsa. El vehículo fue encontrado en el barrio Las Vegas, en Cayey, donde había sido ocultado. El juez Elmer Rodríguez Díaz del Tribunal de Bayamón
ha encontrado causa para llevar a juicio a Melvin Camilo Matthews Medina por su implicación en el accidente vehicular que resultó en el fallecimiento de la joven Lara Camila González. La decisión se centra en tres cargos por abandonar el lugar del accidente tras dejar a una persona lesionada o sin vida, causar lesiones y abandonar el área del accidente, y causar un fallecimiento al conducir de forma negligente y abandonar la escena. Sin embargo, el juez no encontró causa en los cargos relacionados a conducir bajo los efectos del alcohol. El juicio está programado para comenzar el 21 de febrero con la lectura de acusación fijada para el 19 de enero. Según la investigación policial, el accidente ocurrió cuando Matthews Medina, conduciendo un Ford Mustang blanco de manera negligente y temeraria y en aparente estado de embriaguez en Vega Baja, perdió el control del vehículo. Esto resultó en un impacto contra bancos de cemento y un poste de alumbrado, causando el fallecimiento de González Ortiz, quien fue expulsada del vehículo. Otro pasajero, Félix Quiñones Rosario, quedó atrapado en la parte frontal del auto. Matthews Medina, quien salió ileso, abandonó la escena del accidente. Robinson Quiñones Quiñones, un hombre de 30 años y vecino de Manatí, fue identificado como el hombre encontrado sin vida y su cuerpo parcialmente calcinado en la carretera PR-642 cerca del sector Villamil en el municipio de Florida. Los agentes están buscando cámaras de seguridad a lo largo de la ruta mencionada para recopilar pistas que puedan conducir al o los responsables. El 6C del área de Arecibo lidera la investigación. El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha radicado hoy miércoles un nuevo cargo contra Mario Santiago Rodríguez, de 73 años, por quitarle la vida a su cuñado, ocurrido en una residencia del barrio Aguacate en Yabucoa. Además, Santiago Rodríguez está acusado de quitarle la vida a puñaladas a su ex esposa y su hermana. Se le ha fijado una fianza de 1.2 millones y su vista preliminar está programada para el 24 de enero. Santiago Rodríguez, quien padece de una alegada demencia, enfrenta un total de 8 cargos. Según la investigación, apuñaló en el abdomen a su ex esposa de 80 años. Posteriormente, lesionó en la casa vecina a su hermana, Carmen Santiago Rodríguez, a su cuñado y a su nieto, un adolescente de 16 años. Carmen Santiago Rodríguez, de 76 años, sufrió múltiples lesiones y fue trasladada al Hospital Rider y luego al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció. Después del incidente, Santiago Rodríguez regresó a su casa y se atrincheró durante varias horas. Finalmente fue detenido por las autoridades y el equipo SWAT después de autoinfligirse una lesión en el cuello, siendo trasladado al Centro Médico de Río Piedras para recibir atención médica. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas y el motivo del incidente, con la esperanza de que el adolescente lesionado pueda proporcionar más información. Jeniel Alexander Rodríguez García, de 18 años, enfrentará hoy su vista preliminar en el Tribunal de Humacao, acusado de quitarle la vida a Henry Irizarry, de 75 años, y a Genevieve Rodríguez, de 80 años, en Nahuabo. Rodríguez García enfrenta cargos que incluyen quitar una vida en primer grado, robo, destrucción de evidencia, incendio y uso de un arma blanca. La investigación reveló que el acusado cometió los hechos después de ser sorprendido intentando robar un vehículo en la residencia de la pareja. Posteriormente apuñaló repetidamente a Irizarry y a su esposa y procedió a incendiar la casa junto con los cuerpos, que más tarde fueron encontrados en la parte trasera de la residencia. Rodríguez García fue finalmente capturado en un motel en Nahuabo tras varios días de búsqueda intensiva. La vista preliminar busca determinar la evidencia disponible y decidir si hay suficiente causa para proceder a juicio. La policía está actualmente en la búsqueda de un hombre sospechoso de cometer un robo. El incidente tuvo lugar en el estacionamiento multipiso de Ciudadela, en Santurce. Según el informe de las autoridades, el suceso ocurrió cuando el sospechoso interceptó al querellante en el estacionamiento. Durante el incidente, el sospechoso golpeó a la persona con las piernas en el área del pecho y procedió a despojarlo de su reloj. Además, el querellante informó que el asaltante también se apropió de unas llaves que le pertenecían. Tras cometer el robo, el hombre huyó del lugar. La policía continúa su esfuerzo para localizar al sospechoso y están llevando a cabo investigaciones para identificarlo y capturarlo.
Bomberos de Lajas y Boquerón están actualmente combatiendo un incendio que se desató en la Parguera en Lajas. El incendio comenzó en la tarde del martes y ha continuado hasta hoy miércoles, requiriendo una respuesta de los servicios de emergencia. Para controlar y extinguir el fuego, personal del manejo de emergencias de Lajas, así como equipos de Guánica y San Germán, se han unido a los esfuerzos. Están trabajando en la escena del incendio con el apoyo de camiones cisternas, esenciales para suministrar el agua necesaria para combatir las llamas. Los detalles adicionales sobre la causa del incendio o el alcance total de los daños aún no han sido revelados. Las autoridades continúan trabajando arduamente para controlar la situación y minimizar los daños causados por el fuego. Un hombre de 52 años, vecino de San Juan, fue mordido por varios perros esta mañana en los predios del Muelle 10, ubicado en la calle San Andrés, en Puerta de Tierra, en San Juan. Según informó la policía, el incidente ocurrió mientras el hombre estaba abriendo los portones del muelle, momento en el que fue sorprendido y mordido por dos perros, resultando en lesiones en ambas piernas. No se especifica en el informe policial si el hombre es un empleado del muelle o si estaba allí por otros motivos. Tras el incidente, paramédicos acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios y posteriormente transportaron al hombre al Doctor Center Hospital en Santurce, donde recibió atención médica adecuada. La condición del hombre fue descrita como estable. Delincuentes intentaron robar un cajero automático ubicado en la gasolinera móvil situada en la avenida Pontezuela, en Carolina, pero no tuvieron éxito, según informó la policía. El incidente ocurrió en las primeras horas de la mañana, aproximadamente a las 3:28. El querellante reportó que recibió una llamada de la compañía de alarmas alertando sobre la activación de la misma, lo que llevó a la movilización de agentes del precinto de Carolina Norte hacia la estación de gasolina. Al llegar, se encontraron con que los sospechosos habían ingresado por la parte posterior de la estación tras romper el pasador de un portón. A pesar de su esfuerzo por acceder al dinero contenido en el cajero automático, los delincuentes no lograron su objetivo y abandonaron la escena antes de conseguir extraer algún efectivo. El CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación y trabajó en la escena del intento de robo. La policía está investigando el hallazgo del cuerpo de Giseli Cruz Alturet, una mujer de 39 años, ocurrido en la mañana de hoy miércoles en la calle 6 de las parcelas Las Calderonas, en Ceiba. La investigación comenzó tras una llamada telefónica en la que se alertaba sobre una persona que había sufrido una caída. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de Cruz Alturet en el suelo del cuarto dormitorio de su residencia. Paramédicos llegaron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales. Según los informes, el cuerpo de la mujer no presentaba signos visibles de pelea. El CIC de Fajardo se ha hecho cargo de la investigación. El fiscal expidió la boleta para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Instituto de Ciencias Forenses para una autopsia que determinará la causa del fallecimiento. La policía está investigando dos incidentes en el barrio Sabana Hoyos, en Vega Alta, donde varias residencias sufrieron impactos de bala. Según la información preliminar, una llamada alertó a la policía sobre disparos realizados desde un vehículo BMW de color gris. Al llegar al lugar, los agentes descubrieron que las casas habían recibido múltiples impactos de bala, causando daños significativos en paredes, puertas y gabinetes. Además, una guagua Toyota Tacoma estacionada en la zona también fue alcanzada por las balas, específicamente en su compuerta trasera, registrando dos impactos de bala. Un hombre de 60 años resultó lesionado levemente durante el incidente, aunque no se detalló si las lesiones fueron causadas directamente por los disparos. El CIC de Vega Baja investiga el incidente. La policía informó sobre un robo ocurrido en una zona de construcción situada en la carretera PR-861 del barrio Piñas, en Toa Alta. Escaladores se apropiaron de varios equipos y herramientas de construcción de un vagón estacionado en el lugar. De acuerdo con el informe del querellante, los delincuentes causaron daños a las puertas del vagón para acceder a su interior. Entre los objetos robados se encuentran una excavadora, una pala de excavación, un martillo hidráulico, una sierra eléctrica y un nivel láser. El valor total de los objetos hurtados fue estimado en $8,448.
El CICE de Bayamón ha tomado el caso y continuará con la investigación para identificar y capturar a los responsables. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de lo último que está ocurriendo en Puerto Rico.